Hola amigos, les saluda a Chaparro Schwarzenegger, bueno, Alejandro Rodríguez, ya fuera de mi personaje. Yo he visto que hay una señora que siempre pasa vendiendo tomate, chile, cebolla y pues le quiero dar una sorpresa porque yo siento que es una mujer muy trabajadora y pues pienso que trabaja para mantener a sus hijos, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Y siempre la veo que pasa por aquí. Y hoy quiero darle una sorpresa, a ver cómo reacciona esta señora. Ojalá y se ponga feliz con esa sorpresa que le voy a dar. Ahorita vamos a asomarnos para que la vean. Allá viene caminando, viene hasta allá, desde abajo, pero ahorita la vemos. Vamos a ver por dónde viene, porque como que ya se está tardando. Acompáñenme. Ahí viene. Yo me voy a esperar aquí y ahorita que llegue, vamos a darle su sorpresa porque se lo merece, de verdad es una buena persona. Se mira muy bueno, muy fresco. Sí, oiga. Le quería hacer una pregunta, a ver si no se molesta. Dígame. Como que, ¿cuánto gana en el día? Pues mire, si me va bien, gano los 100 pesos. Pero hay veces que gano 50, 30 pesos. O sea. Y luego me imagino que es para la renta o para la comida. Sí, oiga. ¿Para ya, la comida? Sí, ya la señora me va a sacar de la casa. Me dijo que si no le pagaba ahora me sacaba porque ya le debo 2 meses de renta. ¿Dos meses? Bueno, espérenme tantito, ahorita le pago los tomates. Sí, ¿de qué? Sí, muchas gracias. Espérenme tantito. Mire, le voy a dar un mandadito para llegar a comer al mínimo. El tomate ahorita se lo voy a pagar. Sí. Muchas gracias. Le voy a dar unos 1,500 pesos. No, oiga, no. Trabajo. Es para que surta el mandadito para la semana. No, oiga, no. Y aquí paga la renta también. Ay, bueno, muchísimas gracias. Dios se lo pague. Sí, pero Dios no. Se lo pague. No llore. Con no esto llore. Voy a comprarle a mis hijos que coman y se lo voy a dar a la señora. Esto es lo del tomate. Sí, muchas gracias. Échale mucho ganas. Sí, no llore. Ojalá yo hubiera gente tan buena como usted. Pero no. Pero le voy a decir una cosa, nada más era para grabar un video, oiga. Era para grabar un video. Ay, ¿no me lo va a dar? No, hombre, es para hacer contenido para las redes sociales. Ah. Pero el tomate sí se lo voy a pagar, ¿eh? Sí. No lo fía, oiga. No, es que necesito para darle de comer a mis hijos. No, pues No, ahorita se lo pago el sábado. Así como yo, hay mucha gente que se graba, ayudando a la gente. Y se graban ayudando a la gente, fíjense, con tal de agarrar likes y pues así que lo mire toda la gente, pero pues la señora se quedó llorando, de verdad se quedó llorando porque pensaba que yo le había regalado el dinero, pero esto yo lo estoy haciendo para un contenido, pobrecita señora. Se me hace que mejor hasta el domingo le pago el tomate, vea, el domingo, sí que le eche más ganas, porque no como que... No quiere vender bien. Estaba como enojada, ¿vea? Bueno, ya, córtale.